puesto en ti. Interpretan con cierta gracia, no se puede negar. ¡Ay, qué tío más buena! Willis, ¿cómo pasa la gente? ¿Estás como atontado? Nada, la cantante, tío, que le tiene loco, ¿verdad? Pues yo no sé qué tienen ellas, que no tenga yo, por ejemplo. Ni mi prima Margarita, ¿verdad? Esas tías, mucha celulitis y combate. No como las otras. Pues eso también. Qué guapa, pero ¿dónde hay que tenerlos? ¡Venga, tía! ¡Marcha! 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 ¡Venga! Y vamos tirando, riendo y luchando. Y ante el desconcierto, seguimos pa'lante. Y vamos viviendo, dudando y soñando. El tiempo ya es nuestro y le echamos el guante. Historias que acaban, pasiones que llegan, la cara y la cruz de una misma moneda. Colegio mayor y la suerte se enreda. Colegio mayor como en una partida. Colegio mayor y aunque gire la rueda, Colegio mayor siempre queda la vida. Colegio mayor. Pues sí. Oye, ¿sabes que te pareces mucho a tu prima Margarita? Sí, me han dicho que en el carácter somos igualitas. Ya. Claro, como somos primas, pues fíjate, me ha dicho que el tiempo que esté allá afuera no le quite la vista de encima a Javi. No vaya a ser que le ponga los cuernos con alguna majadera del colegio. ¿Qué? Ay, ay, hija, perdona. No, nada, si lo que yo decía. Igualita que tu prima. Oye, ¿y cómo es que te incorporas así de tarde al colegio, casi al final de curso? Pues, mujer, por ambientarme, con vistas al curso que viene. A mis primas y a mí no nos gusta dejar nada a la improvisación. Ya, fíjate qué previsoras. Oye, ¿y en vuestra familia todas las primas tenéis nombres de flores, no? Claro, es una tradición familiar. Nos llamamos, pues mira, Violeta, Margarita, Anster, Lirio, Janmín, Loto... Ya. Tengo más primas. No, sí, ya. Es muy original, pero... ¿Qué es esto? Pues tú eres un poco mayor para estar en este colegio, colega. Sí, un momento, que yo tampoco soy tan abuelo, cariño, ¿eh? No, si yo no digo nada. Pero vamos, que por el tiempo que llevas aquí has tenido que estudiar 5 o 6 carreras, por lo menos. Sí. Pero lo que le pasa a la abuelita esta noche es que tiene ganas de echar una canita al aire. Efectivamente, mira, es lo que me apetece, una canita al aire. Y tú me podrías ayudar, ¿eh? ¡No! ¡Es mía! ¿Y tú qué, cariño? ¿No te apetece echar una canita al aire? ¡Hola! Cuando se entere mi prima Lirio, digo Azucena, digo Margarita. O sea, por lo que veo, esto es una fiesta privada para hombres, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son estas petardas? Oh, son vulgares cortesanas. Creo que no tenemos nada más que hacer aquí. Vámonos, Cora. No exageres, mujer. Violeta, no tiras a chivar a Marga, ¿no? ¡Vámonos! Oye, Celia, ¿y ya has tenido algún antojo? Pues claro que sí, un jefe. ¿Y cuál es? Es que no se puede decir. Anda, tía, dímelo, por favor. Por favor. Hola, tía, pero eso es un antojazo. Hola, chicas. Hola. Uy, Violeta, ¿qué sería? ¿Qué te pasa? Nada. Que hemos encontrado a los chicos divirtiéndose como enanos. En compañía de 4 lobitas. Y sobre todo, al novio de mi prima Margarita. Menudo mosquita muerta. Estaban pasándose la pipa con esas 4 lobas del conjunto. Y por cierto, bastante ligeritas de ropa. Mujer, déjalos. Divertirse no es tan malo, ¿no? Mira qué comprensiva te has vuelto de pronto. Cómo se nota que tu novio no estaba entre ellos y no otro gallo me cantara. O le cantara a mi prima Margarita, o nos cantara o cantase. O como corcholis se diga. Pero su ángel está en su pueblo viendo a su papi y a su mami, que parece que se van a emparejar de nuevo. Pues esa suerte que has tenido, rica, y no la pobre de mi prima. Bueno, a ver, Violeta, vamos a ver. Vamos al grano. O sea, ¿que estaban en una orgía todos desnudos? No. Ellos no. Solo ellas y además un poquito. Anda, pues déjales que se diviertan los pobres, ¿no? Pues yo no puedo consentirlo en nombre de mi prima Margarita. Bueno, y es que además, chicas, esto en cierto modo nos hace perder oportunidades a nosotras, ¿o no? Anda, colega, pues haberte empelotado hoy mismo, ¿no te digo? Bueno, tranquila, Mariló, que me está viniendo un antojillo. ¿Qué? No.
una idea. Vamos a ver. Yo creo que estas tienen su parte de razón, ¿eh? Pero podemos vengarnos de una forma muy sutil y muy santa, ¿verdad, Irene? Sí. ¿De qué forma? Muy sencillo. ¿Sabéis lo que dice el Talmud? ¿Quién? ¿El chico árabe ese que trae las cervezas al bar? No, Violeta. El libro santo. Bueno, pues el Talmud dice... Ojo por ojo, diente por diente. ¿Eh? Ojo por ojo, diente por diente. 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 ¡Carmen! Pero bueno, Luis, ¿qué pasa? Vamos a ver, hija. Dime inmediatamente a quién pertenece este teléfono. Ay, a mi amante. Déjate de bromas, Carmen. 72.000 pesetas. Alguien se ha gastado 72.000 pesetas llamando al 527-9030. ¿72.000 pesetas? Sí. Pero bueno, dime inmediatamente a quién pertenece este número de teléfono. Bueno, ¿yo qué sé? ¿Pero qué pasa? ¿Que yo soy la única que telefone en esta casa? ¡Mira! ¡Ay, Luis, de verdad! Hasta luego. He quedado. Adiós. Fran me lleva al cine. Bueno, niños, quietos ahí un momento. ¿Dónde es el incendio, papá? Aquí. ¿Qué es eso? Parece el recibo del teléfono. A ver, atenderme. Tú, Néstor, ¿tienes muchos primos y tíos ahí en la República Dominicana? ¿Y tú, Fran, has dejado muchos amigos en Finlandia? Ay, no seas bruto, hombre. Si este es un número local, mira, lo pone aquí, local. Ah, esa he sido yo. Rosa. Pero Rosa... Lo primero de todo, ¿no será esto un teléfono erótico? Absolutamente erótico. Rosa, por Dios, dime inmediatamente a quién pertenece este número de teléfono. Eso es confidencial. ¿Pertenece a su esfera privada? ¿Qué es una esfera privada? Es que no es nada. Pero vamos a ver, Rosa, ¿no te das cuenta? 72.000 pesetas. Bueno, me puedes ir descontando un 5% de la paga semanal. Hasta que no te deban ni un céntimo. Pero bueno, Rosa, no me lo pagas ni en el año 2025. Sí. Más o menos, según mis cálculos. Bueno, vete inmediatamente a tu cuarto y luego hablaremos tú y yo. Vosotros podéis ir al cine. Adiós. Adiós. Ay, Luis, no llames. Hombre. Sí. Oiga, soy el padre de Rosa. El número marcado no existe. El número marcado no existe. El número marcado no existe. El número marcado... Hola, Javi. Hola, Onofre. Ay, joder, tío. Estaba aquí sobando, macho. Estaba como un tronco. ¿Qué te pasa, colega? Nada, chico, que estoy deprimido. Desde el otro día no me ha llamado Margarita, desde lo de... Ya, desde que su prima te vio con la loba sentada en el regazo, tronco. Pues si es que yo no quería, pero la loba se me sentó encima y... A ver quién le convence ahora a Margarita cuando vuelva de que yo no tengo la culpa. Pues nada, tronco, le dices... Pues nada, le dices eso, que... Tío, que aquello y esto, ¿sabes? Chico, para eso no es mejor que le diga lo del cielo está enladrillado, ¿no te parece? También, tronco. Y bueno, no verás, es que si tu piba, ¿sabes? Tendrá que mosquearse por el qué dirán y eso, ¿no? Pero en realidad está muy corbata, digo, muy orgullosa de que seas un macho, tronco. ¿Tú crees? Sí, hombre, si las pibas no se mosquean por eso. Mira, tú ahora mismo vas y te plantas en tres patadas ahí, perdona. Chico, tampoco hace falta que me lo expliques tan en vivo. Ay, además, creo que no es el momento, ¿eh? Prefiero esperar a ver lo que le ha contado la prima por teléfono. Ya, vale. ¿Y esto? Es Asunción, tío. Que mete la mano en los armarios, ¿sabes? Para ordenarlos. Fíjate, con lo ordenado que soy yo, tronco, y a veces no encuentro mis cosas. Joder, que sí, colega.
pasa? ¿A Rosa no estará enferma? Sí, me temo que sí. Está enferma de amor. ¿Qué? Pues eso, que la niña tiene todo el aspecto de estar enamorada. ¿Cómo enamorada? Pero bueno, ¿que mi hija no puede estar enamorada? Sí, hombre, porque tú lo digas. Pero Carmen, ¿que Rosa es una niña? Pues claro que es una niña, Luis. Y es que las niñas se enamoran. ¿Se enamoran de quién? Hombre, pues se enamoran de un profesor del cole, de un tío suyo que sea guapo, de un actor de moda, de un cantante. Pues se enamoran. Sí, ¿qué quieres, guapo? Muchas gracias por el piropo, colega. Solo quiero ver a mi chica. ¿Qué? Tú eres su viejo, ¿verdad, tronco? Y tú, Carmen, ¿a que sí? Tú me caes bien. Ah, pues, gracias. Yo soy Benito. Benito. Hola, tronca. Pasaba por aquí y me he dicho, a ver si tu nena te invita a algo. Claro, una naranjada. Vale, tía. ¿Os importaría dejarnos solos? No. Oye, vamos a ver, Rosa, ¿este es el de las llamadas? Pero si ese número no existe. Te has atrevido a llamar, papá. Tranqui, tía. El número marcado no existe. El número marcado no existe. El número marcado no existe. ¿Quién es? ¡Tu primo! ¿Qué primo? ¿Pero qué haces aquí? ¿No pensarás entrar en la habitación donde hay una mujer desnuda? Pero si no estás desnuda, si estás en sujetador y color violeta. Violeta. Es una observación muy impertinente. Haz el favor de salir de aquí. ¿Ya? ¿Quién es? Soy yo, Javi. Pero todavía estás aquí. Está bien, entra, pero un momento. Y deja la puerta abierta. Como quieras, Violeta. Desde luego. Si el curso que viene vengo a este colegio, ya hablaré con el director para que cambien algunas cosas. O con esa señora tan simpática del patronato. ¿Qué quieres decir, prima? ¡Y no me llames prima! Me parece de excesiva confianza, suponiendo que en este momento me puedes considerar tu hipotética prima. Y una de las cosas que van a cambiar, ¿sabes cuál va a ser? El que los chicos podáis entrar en las habitaciones de las chicas así, como si tal cosa. Ah, ¿de la misma forma que tú entraste en mi habitación el otro día? Uy. Creo que no debí decirlo. Me parece muy bien que saques la conversación, primito. Has de saber que no entramos en tu habitación por las buenas. Que ya llevábamos un rato con la oreja pegada a la puerta. Creo que no debía de haber dicho esto. Pues, esto... Bueno, ¿y se puede saber qué haces aquí? ¿A qué debo el placer de tu presencia? Ah, bueno, nada especial. Venía a ver si necesitabas algo. Bueno, si podía hacer... O si había hablado por teléfono con mi prima Margarita. Eso. Digo, no. Pues sí, he hablado. ¿Has hablado? Es normal que las primas hablen entre sí por teléfono, ¿no? Claro. ¿Y...? ¿Y tú quieres saber si le he dicho algo especial? Pues no. No le he dicho que te pillé haciendo indecencias con aquella descarada. Uf, gracias, Violeta. No me des las gracias. No lo he hecho por ti, desde luego. Sino para que no sufra mi pobre prima. Todas nosotras somos muy solidarias entre sí. De todas formas, gracias por no contarle lo de las indecencias, Coliflor. Digo, Violeta... Con que reconoces que estabas haciendo indecencias, ¿eh? Uy, no, ¿qué va? Si se me ha escapado. Si solo se me estaba arrumando. En fin, se me sentó en el regazo y se arrumaba, pero bueno, nada... Está bien, me lo creeré. Tengo razones para ello. ¿Qué razones, Violeta? Son privadas y secretas, de momento. ¿Pero es que no te basta con que te haya perdonado la humillación que le has hecho a mi prima? ¡Ah, me has perdonado! ¡Estupendo! ¡Gracias, Violeta! ¡De nada! ¿Y entonces no te vas a chivar a Margarita? No, no quiero que sufra, la pobrecilla. Gracias, Violeta. Oye, ¿qué te dijo Violeta cuando le pediste perdón para que no se chivara a Margarita? Ah, pues nada, que me perdonaba, ¿eh? Y de todo corazón. Es que es una chica muy generosa. Oh, colega, muy chungo, muy raro lo veo yo. ¿Tú crees que es un aficionado al pan integral? Dudosillo, Javi. Soy yo, Javi. Hola. No vayas a pensar que yo ni ninguna de mis primas. Hombre, vaya. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí?
Las chicas han decidido divertirse. ¿Qué pasa, que no podemos? Por supuesto que sí, ¿verdad, chicos? Además, Willy, tú eres el más indicado para hablar. Ya no eres residente de este colegio. Ay, pero Cora, querida, yo te recuerdo que siempre seré residente de este colegio. Por cierto, ¿de quién es esta horterada de corbata? ¿Y si cojo el teléfono y se lo cuento a tu prima Margarita y a tus otras primas? ¡Ay, no, por Dios, no destroces mi reputación! Haz lo que quieras, yo ya le he contado lo tuyo a mi prima. Hombre, no sabes lo que te agradezco que hayas venido, querido. Vamos a necesitar refuerzos. Bueno, la verdad es que no entiendo nada. ¿Qué has dicho? Habrás querido decir que no te coscas de Nasty. Hombre, no me digas que ahora vas a empezar a hablar en plan académico. ¿Pero qué coño está pasando aquí? ¿Eh? Ojo por ojo, diente por diente. 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 ¿Tú eres nuevo en el colegio? Ven, puedes vestirte en mi cuarto. ¡Ey, ven! Sí, claro, claro. ¿Las pelas? Venga, tías. Muy bien. ¿Julie? Perfecto. Sí, Irene. Aquí tienes. No, por favor. No digas no. Gracias a ti. Por favor, ¿se puede saber qué pretendéis? Igualdad con los hombres, solo eso. Igualdad con los hombres, o sea, fumar, beber, que los tíos os hagamos un striptease, decir tacos. ¿Y bien? ¿Por qué no? Pues entre mis primas eso de decir tacos... Pues yo creo que lo que estáis reivindicando, en vez de ser iguales que los hombres, es el derecho a ser igual de idiotas que los hombres. Pero bueno, Willy. Eso, pero bueno. Tío, déjalas. Pero hombre, si yo las dejo, coño, lo que quiero que vean es que reivindicar que les hagamos un striptease es una estupidez. Claro, como a ti te lo hizo la comadrona el día en que naciste. ¿Sabéis lo que os digo? Que podríais plantear cosas más serias, como por ejemplo, a igual trabajo, igual salario, o el ser jefas de departamento, directores de empresa, generales de las Fuerzas Armadas, y no esas pequeñas cosas, ¿eh? Bueno, eso de pequeñas cosas vamos a dejarlo, ¿eh? ¿Y a ti, Javi, qué te pasa? ¿Te ha comido la lengua el gato o alguna lobita? No, las chicas también tienen sus derechos, ¿eh? Lo contrario sería sexista. Eso, ahora hazme la pelota. Eso antes. En todo caso, reivindicaríamos nuestro derecho a ser directoras de banco y generalas de las Fuerzas Armadas. En cuanto a lo de los derechos, no sé. ¿Cómo que no sabes? Pues que en cierta forma Willy tiene razón. Thank you, there. A mí no me acaba de parecer digno que una tía se empelote por cobrar una pasta. Hombre, pues claro. No sé, me parece demasiado fácil. Pero Marilo, tampoco le vas a quitar el derecho a hacerlo, ¿no? Igual que me parece demasiado fácil que un tío se gane la vida pudiendo hacer otro trabajo, naturalmente, porque no se trata de quitarle derechos a nadie. Claro, espero que no pretenderás quitarle ese derecho precisamente a él, ¿no? Vamos a ver en qué para todo esto. Jesús. Ay, perdona, ¿eh? Perdona, disculpa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues, ¿qué quieres que te diga? Me cabrea mucho esta discusión que estamos teniendo. Ay, si me refiero a nuestro embarazo. ¿Eh? Eso, muy bien, Peque. Hola, colega. ¿Tú quién eres, tronco? Benito. He venido a ver a mi chica, porque su padre es el boss de este garito, pero no está. ¿Quieres pibar algo? Nabuten, colega. Oye, Motri, ponle a este lo que quiera. Y a mí una cerveza, con veneno. A mí un batido de fresa, con poco azúcar, ¿eh? Marchando, coleguitas. ¿Y a qué viene ese mal rollo del veneno, tío? Pues... problemillas. Mujeres, seguro. Si es que no están a maltraer. Ya te digo. Bueno, yo tampoco trato de quitarle derechos a nadie. Solo intento hablar con lógica, ¿eh? Ya, barriendo para tu casa, ¿no, bonito? Anda, vámonos, Jesús. Ay, chicas, hablando de barrer, me parece que las hay maestras en barrer y en pasar la aspiradora a tope para su casa. Bueno, pues gracias por la invitación. De nada. ¿Puedo pasar? Verás, es que... 5 minutos. Que estoy... Salgo con Ángel, ya te lo he dicho. Yo no te lo voy a impedir. No. De verdad, tengo que estudiar. Vale. ¿Te veo mañana? No. Bueno, ya veremos. Ahora vete, por favor. Adiós. Adiós. Eres una mujer infiel. Infiel, infiel.
¡Qué susto! Creí que eras Ángel. ¿Susto? Es muy atractivo, ¿verdad? ¿Quién? Ese chico. ¿Ha vuelto? Pero se acaba de irse, Irene. Digo Ángel. Ah, pues no sé, ¿por qué? Mira. Hija, qué suerte, nada menos que Benito. Ya ves. Todas las chicas del colegio lo quitas por él. ¿Te llevan los libros? No, se los llevo yo a él. Ay, ¿de verdad te deja que se los lleves? No, dejarme no, me obliga. Ay. ¿Has visto, Néstor, lo que pasa con el amor? Vuelve tontas a las personas inteligentes. Tú lo que tienes es envidia de que otro acapare el afecto de tu hermana. Y eso se le llama complejo de Edipo, ya lo sabes. Yo envidia. ¿Dónde está ese Edipo? Son cosas que le pasan a las mayores. ¿Tú no lo entenderías? Ay. Hola, tronco. Yo no veo ningún tronco. Es que te estoy saludando, tío. Ah, lo de tronco era tan solo una metáfora. Pues vale. Aquí está mi pibita. ¿Qué tal, nena? Bien. ¿Algo de papear? Claro, Benito. Chicles, cacahuetes, palomitas, gusanitos. Sí. Nosotros ya nos íbamos, ¿verdad? Néstor y yo no. Ay, pero creo que ahora sí. Venga, vámonos, Néstor. Bueno, que os divirtáis. Vamos, tronca, ¿a qué esperas? ¿Me traes el papeo o no? Desde luego, fíjate qué falta de ética. Se va a su novio y se enrolla con el primero que llega. Mis primas nunca hubieran hecho una cosa así. Vamos, vamos, Violeta, no exageres. Solo están hablando. Pero fíjate cómo hablan. Bueno, ya. Pero lo que no puedes hacer es reprochar a Irene que le gusta Juancho. ¿O es que a ti no te parece guapísimo? Sí, pero hay una cosa que se llama guardar ausencias. ¿No lo sabías? Todas mis primas lo han hecho siempre. Bueno, me subo ya. ¿Ya? Espera un poco más. Tengo que irme. No. Como quieras. Hasta luego. Hola. Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Este guante es suyo. ¿Dónde está Ángel? Es verdad. Pues no está en su pueblo. Pero tiene razón ese guante. No estaba ahí hace un momento cuando yo me he levantado. Irene. ¿Qué? ¿Qué de qué? No, nada, es que... me había parecido que me llamaban. ¿Qué tal? Hombre, ¿qué pasa, Willy? Bien. Francamente bien, chaval. He llevado a mi lobita a un sitio pijo. Va, un escándalo. Qué bien te lo montas, Willy. Ya me conoces, Bonilla. Por cierto, cuando quieras te doy clases particulares. Y volviendo a lo del sitio pijo, ¿sabéis a quién he visto ahí en una situación de lo más tierna? ¡Sorpresa! 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 Onofre el camaleón. ¿Qué pasa, chicos? Hombre, ya no somos colegas ni troncos. Ya lo ves, es el amor que nos cambia. En fin. Ay, ¿quién lo iba a decir de un duro como Onofre? ¡Qué raro vistes, Onofre! ¡Quita, coño! Claro, es que para ir con pijitas hay que vestirse de pijito. ¿Qué te pasa, tronco? Bueno, ven, ¿eh? No hay que llegar a extremos violentos. Oye, Onofrito, ¿por qué no te dedicas simplemente al sexo? Como yo, ¿eh? Como decía el arcipreste de Ita, el amor nos hace gilipollas. ¿Dijo eso? Si no lo dijo, debió decirlo. ¿Sabe, Javi, que has tomado prestada su ropa? Claro que lo sabe. Y ahora queremos dormir, ¿a qué sí, Onofre? Vaya, quieren dormir. Bueno, pues nada, oye, perdónanos, no te cabres, Onofre, ha sido una simple broma. Onofrito. Está que te meto. ¡Piji! Oye, lo siento, Javi, pero te he manchado la camisa. Y gracias por no descubrirme, tío. Tranquilo, pero ¿por qué no me lo dijiste? Te lo hubiera prestado sin problemas. ¿A qué te lo lías, tronco? Hombre, creía que después de lo de la abuela de Margarita le estabas cogiendo gusto a mi ropa. Pues no. Tengo un problema, tío. No me asustes, ¿eh? Nada, que me he enamorado, tronco. Pues sí que es un problema. Oye, pero el tuyo no será un caso muy desesperado. ¿Que no? Me he enamorado de una pija. Y estoy cambiando, que me lo noto, tío, que me estoy transformando y al final me voy a convertir en un pijo. No puedo evitarlo, Javi. Me está pasando lo que al Dr. Jekyll. ¿Te estás convirtiendo en Mr. Hyde? En Mr. Hyde. En pijo Hyde.
Y me ataca cuando menos me lo espero, tío. No me puedo controlar a mí mismo. Si tengo que esconderme de mis colegas, tío, para que no me lo noten. Esa pija me está sorbiendo el seso, Chachi. Lo que sabía la cipreste de Ita, ¿eh? Del amor. Y ese pibito la cura, ¿no? Me temo que sí. Descarado, ya decía yo. A ver, ¿da pataditas? ¿Pero qué dices, cariño, si todavía es una miniatura? Ah, sí, claro. Mira, hablando de miniaturas. Celia, quisiera hablar contigo. De mujer a mujer. Ah, en estos casos los hombres estorbamos. Uh-huh. Adiós. Te veo luego. Luego. Bueno, a ver, ven aquí, cuéntale a tu tía. Todo el mundo se cree que he perdido completamente la cabeza desde que he conocido a Benito. ¿Y no es así? Sí, pero todavía me queda un resquicio de sentido común. Como un átomo o dos. Y eso es lo que me preocupa. No, pero eso no es preocupante, tesoro. Claro que lo es. Esos dos átomos de la rosa de siempre me hacen dudar de que esté de verdad enamorada de Benito. Cuando tú te enamoras, ¿te queda algún átomo de sentido común? Ay, tesoro. Me temo que tía Celia no tenga de eso enamorada o sin enamorar. Bueno, pero vamos a verlo desde otro punto de vista. A ver. ¿Tú lo ves todo de color de rosa? Sí. Vamos, de un rosa grisáceo. ¿Pero oyes campanillas de plata? Claro. Aunque un poco desafinadas. Ya. Bueno, pero verás a Benito como el hombre más maravilloso del mundo. Desde luego. Bueno, como el segundo o el tercero más maravilloso. Ya. Pues vaya, hija. ¿Lo ves? Me temo que soy demasiado racional para estas cosas. Estoy asustada, Celia. ¿Seré yo capaz de enamorarme locamente alguna vez en mi vida? La verdad es que los griegos y los romanos sabían mucho del amor, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Y nosotras qué? Hombre, vosotras también, mujer. No, quiero decir que ¿por qué citas solo a los machos? Mariló, ¿qué quieres que diga? ¿Los griegos y las griegas y los romanos y las romanas? ¿Es ridículo? Puedes decir el pueblo romano y el pueblo griego. Yo no sé qué relación tiene todo esto con lo de Juancho y su striptease, que era de lo que estábamos hablando, ¿no? Pues claro que la tiene, Eusebio, claro que la tiene. Puede ser, ¿eh? Lo que esta señorita quiere decir es que... Cora no es una señorita. Oye, Violeta, ¿quieres que te arregle una torta? Claro que no es una señorita. ¿Cómo diría yo? Es una tía. Bonilla, tú quieres otra, ¿verdad? Que no, mujer. Si lo que quiero decir es que el término señorita está considerado vejatorio. Igual que señorito. Bueno. Mi prima Margarita y mi prima Jazmín lo dicen siempre. ¿A ti qué te parecería que Felipe dijera por la megafonía señorito Willy al teléfono? Menudo cachondeo. Hombre, pero no es lo mismo, mujer. Igualito. Vamos a ver, cariño, digo, perdón, cariña. Desde los tiempos del hombre de Cromañón... ¿Qué pasa, ¿no? ¿Que no había señoras de Cromañón en aquella época? Toma, y en esta. Pero joder, Eusebio, o sea, no me digas eso porque entonces estropeas todos mis argumentos. ¿Qué quieres que diga? ¿El hombre de Cromañón y la mujer de Cromañón? Puedes decir los picapiedra. Puedes decir los restos humanos del Cromañón. Pues claro. Bueno, y ahora perdonadme, me tengo que ir. Tengo que llamar a mis padres. ¿Tienes dos padres? Venga, venga, anda, vete ya que tendrás que trabajar. No, estos días estoy de vacaciones. Es que lo tuyo es un trabajo agotador. ¿Te veo luego? No, tengo que estudiar. Vale, tú te lo pierdes. Espera. Una pitillera. A saber de quién será. ¿De Ángel? Se la regalé por su cumpleaños. Hija, qué bien haberla encontrado. ¿Qué bien? Ángel está aquí, te lo juro. Mira, el otro día el casco de la moto. Luego cuando creí que me llamaban. El guante en la mesa de Felipe y ahora esto. Bueno, eso son coincidencias, mujer. Que no. Que está aquí, se oculta. Yo creo que está espiándome. ¿Espiándote? Pues eso se llama esquizofrenia o manía persecutoria, ¿eh? A ver si es que tú tienes mala conciencia por algo, Irene.
Anda, Marta, ¿qué hay? ¿Vienes a estudiar con Rosa? Sí. Pasa, guapa, yo me voy. ¿Cómo lo llevas? Fatal, lo mío ya lo he terminado y ahora me queda hacer los deberes de Benito. ¿Te obliga a que se los hagas? ¡Qué cielo! Sí, un cielo azul grisáceo. A mí no me importaría hacérselos. Como comprenderás, eso es un privilegio mío. Claro, ya comprendo. A ver, ¿qué es eso? Un bolígrafo buenísimo. Ya lo veo. ¿Es parecido a uno que tenía yo? No tiene nada de particular. Me lo regaló mi papá. Pues es igual que el que le regalé yo a Benito. ¿Qué tratas de insinuar? Nada. A ver. Que no, que es mío. Lee. No. Lee, mala amiga, o hago que te tragues el papel. Benito, te adoro. Rosa. ¿Lo ves? Así que os entendéis a mis espaldas. Eres una traidora y él un traidor. ¿Qué puedo hacer yo, Rosa? Son las cosas del amor. Soy un gilipollas. De verdad. Qué buena puta de Dios. La madre que la parió. ¿Se hace esto? ¿Esa es mi camisa? Pero no, Fre, que me vas a dejar sin vestuario. ¡Puta! ¿Te das cuenta cómo la has dejado? Con un buen zurcido ni se nota, colega. A ver, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha dejado? La muy puta me estaba tomando el pelo. ¿Quién, tu novia esa pija? Que ya no es mi novia, colega. ¡Raya, Kat! ¿Que al final me vas a dejar desnudo? A ver, cuéntame. Eso sí que es chungo, colega. Paso por ser un pringao y todo porque esa piba me pone cantidad. ¿Qué te pone? Sí, me pone. Bueno, ya no. Ay, Onofre, que tú estás enamorado de verdad. O sea, me voy vestido como un gilipollas ese carito de pijo para estar con ella y resulta que no está por mí, ni por la madre que la parió, no te jode. Todo lo que quería era reírse de mí. Pero si de sobra sabía cómo era yo, tronco. No veas cómo se han reído, tío, cuando le he dicho que mi viejo era bodeguero. Bueno, pues a otra cosa, Onofre. Sí, a otra cosa. ¿Cómo que es tan fácil, no te jode? Seré pringado, colega, el ridículo que me ha hecho pasar. Y lo peor no es eso. Es que como me vuelva a llamar, colega, perderé el culo. Me cago en mi puta calavera. Es que esto no tiene nombre, tronco. Sí que tiene, Onofre. Se llama amor. Ni un coño se va a llamar así. Se llama odio, colega. A lo mejor con el tiempo. Pero qué va, ni siquiera eso. Con el tiempo lo llamarás indiferencia. ¿Y tú cómo sabes todas esas cosas, colega? ¿Y tú me lo preguntas? Facilísimo. Ya sabes, de escuchar mis boleros favoritos. Échate para allá. Escucha, ¿eh? Están clavadas dos cruces, no me jodas, Javi, por favor. En el monte del olvido, por dos amores que han muerto. Javi, colega, que sin haberse conocido. Hola, ¿puedo pasar? Adelante. ¿Tienes mucho que estudiar? Uf, cantidad. Entonces me voy. No, hombre, no, puedes quedarte. Uno o dos minutos. ¿Quieres una galleta? No, gracias. ¿Eso es todo lo que vas a ofrecerme? Ahora en serio. Esto es todo lo que vas a obtener de mí. ¿No te gusta? Mentiría si dijera que no me gustas. Me gustas, pero creo que eso no es suficiente. ¿Que no? Te gusto. Tú me gustas. Y yo quiero a Ángel. Pero Ángel no está. No estoy segura. Pero bueno, eso no importa. Mira, creo que me he portado como una tonta. Puede que te haya dado falsas esperanzas. Pero es que tú has sido, en cierto modo, como mi despedida de soltera. ¿Te vas a casar? No. Casarme, no, pero... He decidido que en cuanto Ángel vuelva... Bueno, pues que él y yo, ¿sabes? Creo que me debo a él. Por eso te digo que, en cierto modo, tú has sido como... mi última locura. Cualquiera diría que hemos pasado un fin de semana enloquecido en el Caribe. No. Es una locura pequeñita. Una canita al aire. Algo así como un adiós a la soltería.
Un adiós casi siempre acaba siendo un hasta luego. No, en este caso no. Aunque no me creo diferente de los demás. Me temo que soy mortal. En fin. ¿Te puedo pedir un último favor en esta despedida definitiva? ¿Algo personal? No, lo siento. Se trata de algo profesional. ¿Qué haces, Cora? Nada. Déjame ver. Son de Ángel, ¿verdad? Como el casco, el guante y la pitillera. ¿Te lo ha proporcionado Eusebio o has sido tú solita la que ha cogido estas cosas de su cuarto? Lo siento. Por un momento me habías hecho pensar que Ángel había vuelto. Y por otro lado te lo agradezco porque me has ayudado sin querer. Te gusta mucho, ¿verdad? Me refiero a Juancho. Hace rato que se fue y no creo que vuelva. Es un buen chaval. Si te das prisa, lo mismo todavía está en el bar. Irene, de verdad lo siento. Hombre, aquí está mi niña. Hola, papá. ¿Y Fran y Néstor? Les he mandado al dormitorio. No me concentraba. Un beso. ¿Te encuentras mejor? Si te refieres a si ya no estoy enamorada, después de la traición del asqueroso de Benito, supongo que no. ¿Lo supones? En estas cosas una no está nunca segura. En fin, espero que por lo menos te haya servido de lección. Claro que sí, pero no en el sentido que tú dices. ¿No estás escarmentada? ¿Escarmentaste tú cuando te separaste de mamá? ¿Escarmentó ella? ¿Escarmentó Carmen cuando se separó? Me temo que en estas cosas una nunca escarmienta. Pero encontrarme me encuentro mejor, gracias. Después de la tempestad viene la calma. Ahora ya estoy lista. ¿Lista para qué? ¿Para qué va a ser? ¡Lista para tener otro novio! Buenas noches, Felipe. Hola, toma, nena. Hay una carta para ti. ¿Para mí? Sí. Irene, te sigo queriendo. ¿Me sigues queriendo tú a mí? A pesar de todo, me parece que sí. Ahora estoy muy lejos, pero de alguna forma te siento muy cerca. ¿No te pasa a ti? Ángel. ¿Quién ha traído esta carta? Bueno, pues el cartero, supongo. No tiene sello, ni matasellos. A ver, pues es verdad. Tiene razón. ¿Y entonces quién la ha podido dejar? Niña, qué silencio. Parece que ha pasado un ángel por aquí. Es posible. Quizá haya pasado el ángel del amor. Tranqui, colega. El tiempo lo cura todo. ¿Tú crees, tronco? Mira mi caso. Ahora que he empezado a interesarme, me han dejado colgado. Pues anda, que a mí. Es nuestro destino. Las piritas nos traen siempre más traes. La vida. El amor. Venga, no nos pongamos chocada, perdón. Venga, vamos. Vamos. ¡Qué mierda buena! Ya lo creo, tocan francamente bien, ¿eh? Es guay, ¿que no, colega? ¿Cómo flipa, que sí? Bajo las estrellas. Willy, siempre serás el mismo. Sí, efectivamente. Siempre será el mismo. Venga, Barça, colega. Aquellos días que pasan. Yo desde luego, no tengo ni idea de ellas que no tenga yo. Ni que no tengas tú, ni tu prima Margarita, bueno, ni ninguna de sus primas. La soñará. Hombre, lo cierto es que están menos gordas de lo que voy a estar yo, ¿verdad? Las estrellas cantarán.
nene.